Hola, hemos llegado a la clase número 13, la circunstancia dada. ¿Qué es la circunstancia dada? La circunstancia dada es todo lo que el autor nos ha entregado para nosotros, con esos elementos, crear nuestro trabajo escénico. ¿Qué es lo que es todo lo que el autor nos entrega? La obra de teatro. Es la circunstancia dada que el autor ha creado y nos la da. Esa circunstancia dada es todo lo que compone la obra teatral. La época, el clima, las circunstancias por las cuales pasan los personajes o el personaje. Hace frío, hace calor, es en una casa, es en un castillo, donde acontece la situación, donde se desarrolla el argumento, por donde pasa la historia. Todos los elementos que el autor nos entrega son la circunstancia dada. Pero no solamente eso, sino que también la circunstancia dada es lo que aporta el iluminador, lo que aporta el vestuarista, todo lo que se nos da para nosotros poder realizar nuestro trabajo teatral, artístico, actoral. Esas circunstancias dadas, entregadas por otras personas, nosotros las tenemos que transformar en algo vivo, en algo concreto, en acontecimientos que suceden en el aquí y ahora. Y quienes transitan por esos acontecimientos, por esas circunstancias dadas, quienes utilizan ese vestuario, quienes sienten que ese foco, que esa iluminación, que esa luz, no es una luz, es el sol. ¿Quiénes sienten que a pesar del calor que puede existir en una sala teatral, en una función, durante la función, pero la circunstancia dada, entregada por el autor, es hace mucho frío, es invierno? ¿Quiénes deben creer en todo esto y darle vida a todo esto? Ese es el trabajo del actor. Ahí está el arte de actuar. Transformar todos esos elementos en algo concreto, real, en el aquí y ahora, en el presente, que va a hacer que mi personaje viva creyendo en eso, esas situaciones. La circunstancia dada. Frío, calor, época, año, hora, lugar. Todo eso es la circunstancia dada. Y uno tiene que, de la misma manera que uno echa a andar el motor como actor, como actriz, uno debe creer en eso. Todo ha sido inventado. Nada de lo que allí hay es de verdad. Esa chimenea a la cual te enfrentas y te calientas porque vienes de una aventura por la selva y llegas a una choza donde hay una chimenea, la chimenea no es chimenea, no es de verdad. Es cartón, es madera. Esa es la circunstancia dada que te da el autor. Llegas a una cabaña después de una travesía donde te has mojado, has sentido frío, quizás has sentido hambre. Logras llegar a esa cabaña y hay una chimenea donde vas a tener que encender el fuego para poder calentarte, para poder quizás cocinar el poco alimento que te queda, para poder pasar la noche, dormir, refugiarte. Todo eso es la circunstancia dada. Es el cuento, es la situación, es el ambiente, es todo lo que nos permite crear nuestro trabajo escénico. Bueno, a partir del proceso que cada uno de ustedes ha llevado, que ha sido un proceso realmente súper enriquecedor para mí, al mirar los videos, al mirar las tareas, al ver con qué seriedad lo han hecho, hemos vivido un proceso que tiene que ver primero con encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con nuestro mundo interior, comprender que nuestro instrumento expresivo es el cuerpo, y hemos llegado a la creación del personaje. Ahora vamos a tomar una circunstancia dada. Van ustedes a inventar, imaginar una circunstancia dada. Clima, lugar, personaje, es joven, es viejo. Van a crear
una circunstancia dada, como si se los hubiese dado un autor. Van a inventarlo ustedes y van a sentir que esa es la tarea que un autor les está entregando para realizar la actividad escénica. Frente a estas circunstancias dadas que van a inventar, van a trabajar de la misma manera en que ha ido realizándose nuestro proceso. Van a hacer fríamente actividades escénicas, normales, cotidianas. Van a la cocina, toman la tetera, la echan el agua en un tazón, se toman eso, luego caminan, se encuentran con un periódico, leen el periódico, lo dejan a un lado, después van hacia una ventana, van a mirar el horizonte. Ustedes van a inventar una secuencia de actividades físicas. Una vez que la tengan clara, esa secuencia de actividades físicas, más la circunstancia dada por el autor, van a crear una acción dramática, o sea, una acción que se va a desarrollar. El personaje que ustedes van a inventar en esta circunstancia dada va a partir de una manera y va a terminar de otra. Esa es una estructura dramática, ¿ok? No interesa que sea entretenida, no interesa que sea divertida, no interesa que sea dramática, penosa, no, no, que sea algo simple, pero que vaya alejándolos de ustedes, que esa circunstancia dada les permita hacer que su casa no sea su casa, sea la casa, el lugar, un desierto, porque uno, a través de la palabra, uno dice desierto, y si cree en eso, el lugar se transforma en desierto. Si yo digo montaña, voy a transformar eso en montaña. Si yo digo esta silla no es una silla, es un cajón, la voy a transformar en cajón. Si yo creo en eso y reacciono a lo que he imaginado, voy a estar actuando. ¿Ok? Entonces, la tarea, crear una circunstancia dada de un personaje tridimensional, diferente a mí, que tiene características psicológicas, sociales y físicas distintas a las mías, y que tiene una historia que voy a crear a partir de él, y lo voy a hacer que él viva estas actividades escénicas que he creado. Voy a la tetera, le echo agua, al tazón, del tazón me voy, ¿no es cierto? Lo que ustedes creen como, entre comillas, coreografía, como actividades escénicas, y después todo eso lo van a juntar y van a crear un tránsito del personaje que parte de una manera y termina de otro. Recuerden que todo tiene que tener un sentido, todo tiene que estar justificado y tiene que pasar por tu mundo interior y transformarse en expresión física, corporal, en algo externo que podamos mirar todo, y esa es la reacción que tú vas a tener a todos esos estímulos. Y hemos dicho que reaccionar es actuar. Hemos dicho que reaccionar a un impulso es comenzar a actuar. Si bien es cierto, nada de lo que hacemos sucede de verdad, realmente, pero sí usamos el sí mágico, el sí condicional, y creemos en lo que estamos haciendo, se transforma en una realidad escénica. Esa es la encarnación, una circunstancia dada en la cual creo y vivo esa circunstancia dada con un personaje tridimensional que es igual que yo, pero no soy yo, y transita por aquella, partiendo de una manera y terminando de otra. Esa es la tarea, ese es el ejercicio, nuestro último ejercicio, porque después, en la próxima encuentro, la próxima clase, la última clase, vamos a hablar de todo este proceso y vamos a enfrentar el trabajo teatral y vamos a hablar sobre eso. Recuerden que nos vamos a encontrar a través de la aplicación Zoom el 4 de junio a las 20 horas.
Esta es una invitación que nos hace la Corporación Cultural de la Reina. Inviten a sus amigos, a sus amigas, ustedes mismos vayan introduciéndote en esta aplicación. Les vamos a mandar el código, el número de reunión, etc. Y allí nos vamos a juntar. La próxima clase es la última y después tenemos este encuentro de Zoom gracias a la Corporación Cultural de la Reina. Hagan la tarea, envíenme los videos y yo feliz los voy a evaluar, a analizar y a motivar el arte de actuar.